es la catedral. A lo mejor entramos, no sé. Hay un montón de gente. Hay de gente una barbaridad. Ahí también me pueden ir a una catedral, pero no sé. Más catedrales o iglesias, no sé. Madre mía, son bonitas, ¿eh? Son súper chulas. Esta de iglesia que te cagas. Pero que te cagas. Vamos a entrar ahora. Esto tiene pinta de ser los jardines de... No sé si esto sea una casa rara, pero es bonita, es súper chulo. Y esto es el interior. No tiene nada, pero es súper chulo. Madre mía. Muy chulo. Súper bonitos. Si va la luz, parece que sea azul. Es muy chulo, sí. Mira, el dormitorio. Eso es el dormitorio de los reyes. Qué chulo. La parte de arriba del palacio. Es muy bonita. Es muy chulo. Este puente. Pequeña pero bonita. Las casas, bueno. Valencia es pequeñito, así que no espero gran cosa. Esto es un castillo raro, no sé qué es. O sea, un castillo. Pero también es muy bonito, ¿eh? Todo aquí se conserva bastante bien aquí en Valencia. Por aquí en Valencia. Pero es la del Vaticano. No mucho, porque la Vaticana es mucho más grande, pero se parece. Os pondré alguna foto por aquí, por la parte de la izquierda, para que comparéis. Pero... es bonito también. Aquí hay unos jardines que también son muy bonitos. Para visitarla, mira esa fuente. Tiene como un cuerpo humano. Es muy chulo, sí. La cúpula esta. Hay esto. También es muy bonito, tío. Esto está muy bien conservado todo. La fuente es súper chula. La basílica, lo que se parecía como una cúpula, eso, es una basílica. Y ha sido precioso, y eso también es precioso. Se va súper bien Valencia. Es un castillo. Mira, aquí Valencia es callecitas, castillo, castillo, callecitas, castillo, castillo, lugares conservados, callecita, castillo. Fíjate, si tiene pinta de ser chulísimo. Ahora vamos a entrar, a ver si no es de pago, claro. Esto de atrás no es un castillo. Esto es un paso, esto no es un castillo. Según me he informado, se llaman torres
dels serrans, torres de serranos. Son torres para conectar Valencia con algo y dividir la ciudad en dos. No, porque aquí también se puede pasar, ¿sabes? Esto solo, pues, pues queda bonito, ¿sabes? Para terminar los romanos, yo que sé que vienen. Pues vamos para allá. Estamos subiendo las escaleras. Y bueno, está alto, no mucho, pero está alto, está alto. A ver las vistas. Aparte pone cuando se adelanta. Son bonitas las vistas. Esto será lo más pequeño que hay. Oh, aquí está la de abajo. Anda. Las vistas muy chulas, ¿eh? Chulísimas. Es para subir. Joder. Aquí se ve. Bueno, aquí se ve nada. Así que a subir escaleras. A subir escaleras. Bueno, ahora grabo cuando estemos arriba. Bueno, como escucharás, estoy subiendo. Tengo unas vistas, tío. Ha merecido la pena. Pero hay que subir más. Joder. Pero muy bien, ¿eh, todo? Vistas desde aquí, loco. Vaya vistas. Vaya vistas. Las vistas chulísimas, ¿eh? Desde lo alto hay unas vistas. Nosotros venimos de ahí. Ah, no. Eso no es la gente donde venimos. Pero mira el campito de fútbol. Madre mía, qué vistas, tío. Qué vistas. Hemos cogido un autobús y hemos llegado para este parque. Hemos hecho una vuelta estúpida porque, no sé si lo habréis visto en el vídeo, hay un puente. Pues el parque está después del puente. Y hemos ido con el autobús y hemos tardado como media hora, no, pero 20 minutos. Pero el parque es muy bonito, ¿eh? El parque es precioso. Tiene unos pavos ahí, pero es muy chulo el parque. Ahora vamos a ir a comer, que ya son las dos más o menos, y tengo hambre. Aquí en Valencia. Qué gracioso. El parque es enorme. Yo vengo desde ahí. Todo lo que queda todavía. Voy a comer que tengo una. Bonita, muy bonita.